Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Luego que se dio a conocer que el señor Juan Gabriel está hospitalizado en Las Vegas debido a una severa neumonía y que tiene que cancelar varias fechas que están programadas en Los Ángeles, en la Feria de Texcoco, en Centro, en Sudamérica. El día de ayer se publicó una supuesta cuenta de Twitter del Divo de Juárez. Lo siguiente: todo está bien, no hay de qué preocuparse, solo hay que cuidarse. Gracias por todos sus mensajes y buenos deseos, aunque yo quiero seguir cantando, otros me quieren descansando. Mis amores, nos vemos hasta el 1 de mayo en Los Ángeles. La música es tan divina que a la gente enferma sana, y la gente cuando está sana canta y baila más cuando ama. Nada se ha cancelado, solo se ha postergado. Las nuevas fechas para conciertos de abril se han anunciado hace unos días. No hay mejor medicina que los bellos deseos de tantos amores. Que todo aquello que me desean regrese multiplicado. Si es que es Juan Gabriel, no lo sabemos. Lo que sí les quiero decir es que en el Nokia de Los Ángeles, 6 presentaciones se cancelaron de 7.200 personas. Cada una. Dígame cuántas son. Wow. 7%, 43.000 personas se quedaron con boleto pagado en mano en Los Ángeles. Rodolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.